Hola, ¿qué tal, amigos? El día de hoy les traigo un nuevo video revisión. Se trata de la figura de Goku Ultra Instinto de la colección BWFC Van Presto World Figure Colosseum. Y bueno, de este lado tenemos la presentación de nuestra caja. Nuestra caja viene muy similar a varias Colosseum. Podemos ver el distintivo de esta colección, que es el fondo del torneo de las artes marciales. En la parte de en medio podemos ver una imagen o una fotografía de nuestra figura de Goku Ultra Instinto. En la parte de arriba encontramos el logotipo de Van Presto y en el otro costado encontramos el logotipo de Krannen King. En la parte de en medio encontramos el nombre de la colección BWFC Van Presto World Figure Colosseum. En la parte de abajo encontramos el nombre del personaje Ultra Instinto Son Goku. Y al último, de nuevo, la leyenda de Van Presto World Figure Colosseum. Bueno, en un costado encontramos la misma leyenda de nuestra figura, de nuestra colección. Y de igual forma encontramos una pequeña imagen de nuestra estatua de Goku en Ultra Instinto. En la parte de atrás encontramos una imagen un poco más grande del rostro y parte del cuerpo de Goku Ultra Instinto y la misma leyenda que encontramos en la parte de enfrente. En el último costado podemos ver una última imagen de Goku Ultra Instinto en otro ángulo y en la parte de hasta abajo podemos ver una pequeña biografía y una fotografía del escultor. Bueno, eso vendría siendo todo el video revisión sobre nuestra caja de Goku Ultra Instinto. Recuerden que todas nuestras figuras Van Presto originales deben tener este pequeño sticker de la Toei Animation, ya sea en color dorado o cualquier otro color, depende de la distribución. Y de igual forma podemos encontrar la leyenda de BWFC. Bueno, ahora pasamos a ver todos los complementos que contiene nuestra figura de Goku Ultra Instinto. Y bueno, de este lado tenemos nuestra figura fuera del estuche. Recuerden que todas las Van Presto Colosseum vienen con este suculento cartón, una cama de cartón con unos suculentos plásticos que dividen las diferentes piezas de nuestra escultura. Y bueno, uno de los detalles más importantes a mencionar siempre es la base. Todas nuestras Van Presto de Colosseum vienen con una base ya sea redonda o ovalada, con el de un plástico negro traslúcido en el cual podemos encontrar en la parte de en medio el grabado de la colección Van Presto World Figure Colosseum. De igual forma también podemos encontrar unos pequeños orificios en la parte de la base, uno en medio y uno en un costado, depende de la figura, varía mucho el ángulo de los espacios. También podemos ver que estos pequeños orificios vienen con un molde específico para poder colocar nuestra figura. Bueno, nuestras figuras también nos van a incluir este suculento poste, es de plástico negro traslúcido, nos va a funcionar para poder colocar nuestra figura de una manera específica y que mantenga el equilibrio. También recuerden que en la parte baja de esta base o de este poste viene con un botón específico para poder colocar a la base. Es bastante fácil colocar los postes alrededor de la base y después colocar nuestra figura. Nuestro Goku Migate no Goku se divide en dos piezas. La parte baja son las piernas y parte del doggy de Goku. En la parte del medio podemos ver que viene con un pequeño plástico de color negro traslúcido, no es muy pesado y realmente es muy similar al color de la base. Realmente yo no había visto este detalle en esta pieza, ya que generalmente viene con el tono de la parte del pantalón o del cuerpo, pero bueno, en esta versión lo sacaron de un plástico traslúcido y bueno. En la parte del calzado, la verdad fue el detalle que más me gustó en esta escultura, ya que el acabado y el esculpido están muy muy bien trabajados. La verdad se me hizo un acabado espectacular, ya que las botas tienen un grado de realismo bastante alto y el detalle de desgarre y de arañazos alrededor de la bota me gustó bastante. También uno de los detalles que me gustó mucho es la parte de la correa, ya que simula que de verdad está apretando la parte del tobillo de Goku. Y bueno, esta bota viene difuminado con diferentes tonos de azul, un poco más brillante y en algunos ángulos un poco más oscuro para darle un mejor contraste a la sombra.
El acabado de la correa también está muy muy bien trabajado, es un esculpido espectacular. En la parte de abajo podemos ver que incluso se molestaron en hacer el detalle de la suela. La verdad es un detalle que en lo personal a mí me gusta mucho en cuanto a las Vanpresto, ya que ese detalle es muy muy importante. Inclusive podemos ver que en esta suela se molestaron en darle un detalle de arañazos en la parte de abajo de la suela. La verdad es un efecto que en lo personal me gustó mucho. Y bueno, en la parte de los pies podemos ver que es de plástico color anaranjado, de igual forma como se ve en la parte de las botas, viene en un anaranjado un poco más brillante, y en algunas partes del traje viene difuminado con diferentes tonalidades, un poco más oscuros y un poco más claro, para darle un mejor contraste y un detalle de sombra. En la parte de la rodilla es un plástico que viene completamente separado del muslo y del tobillo. Aunque en lo personal uno de los detalles que más me disgustaron en esta escultura es que la división es un poco más notoria que en otras esculturas. Creo que es un detalle que realmente se les pasó un poquito, pero bueno, es aceptable ya que el acabado es espectacular. En la parte de del muslo también podemos ver que viene con el efecto de desgarre y las diferentes sombras para darle aún más contraste. Inclusive podemos ver que en la parte del muslo viene con diferentes arañazos alrededor del plástico color piel. La verdad es un detalle que en lo personal me gustó bastante, y Vanpresto es muy cuidadoso con esos detalles. En la parte de la cintura también podemos ver el acabado de la pañoleta que lleva alrededor de la cintura y el efecto del doggy anaranjado y la camiseta azul desgarrados. También ese detalle es muy muy importante, ya que los pliegues y el efecto de desgarre está muy muy bien trabajado y muy muy bien esculpido. Y bueno, de este lado tenemos la parte superior de nuestra estatua. Podemos ver que el acabado de los músculos está muy muy bien trabajado. La verdad me gustó mucho este detalle de Goku sin camiseta. Uno de los detalles más importantes a mencionar es el acabado del cabello, ya que también se llegan a ver bastantes divisiones del molde del plástico. Realmente yo creo que Vanpresto fue un poco más descuidado en esta versión de Goku, pero el acabado lo compensa bastante. Y bueno, uno de los detalles más nuevos en esta escultura de Goku Colosseum es el acabado metálico en el brillo del cabello. La verdad nunca había visto un acabado de esta manera. No estoy muy acostumbrado a ver el cabello de Goku en brillo metálico, pero bueno, se ve bastante padre. De igual forma podemos ver que en la parte del cabello viene esculpido en las diferentes hebras que tiene alrededor del cabello. De igual forma, en la parte de los ojos podemos ver que las cejas vienen también con un tono metálico y los ojos vienen con una tonalidad un poco más brillosa que en otros sculptures. El esculpido que tiene alrededor de las mejillas y de las arrugas de la piel también están muy muy bien trabajados, me gustaron bastante. El rostro es muy fiel a la animación del personaje. Y bueno, en la parte de los músculos y del cuerpo también podemos ver que los músculos vienen difuminados en los bordes con una tonalidad un poco más oscura para darle mejor contraste a los músculos. Como les había mencionado, Vanpresto fue un poco más descuidado en algunos aspectos, ya que varias partes de las divisiones de la escultura son demasiado notorias en esta pieza. El plástico no es tan brilloso como en otras versiones de Grandista o de Resolution of Soldiers. Y de igual forma, en la parte de abajo podemos volver a ver que viene con la división bastante notoria. Uno de los detalles que también me gustó en esta parte del cuello de Goku es que la parte de abajo viene difuminado un poco más oscuro para darle mejor contraste a la posición que tiene. En la parte de los puños, de los dedos y de los nudillos, la verdad no tengo ninguna queja, el esculpido es ejemplar. La verdad, el acabado de los puños de Goku está muy muy bien trabajado. Inclusive podemos ver que en uno de los puños son más notorias las venas que tiene alrededor de los nudillos. La verdad me gustó bastante. Y bueno, colocar nuestro Goku a su mitad es bastante sencillo. Solamente es cuestión de ejercer un poco de presión y listo.
Una vez colocado nuestro Goku a su otra mitad, solamente es cuestión de colocar a la base con mucho cuidado, ya que tiene una forma específica de embonar. Y bueno, de este lado tenemos nuestra figura de Goku Ultra Instinto con todos los accesorios montados. Nuestra figura de Goku Ultra Instinto desde la punta de la base hasta el puño mide exactamente 29 centímetros. Es una figura bastante grande, en lo personal me gusta mucho. Recuerden que todas las Banpresto generalmente son mucho más grandes que sus propias cajas. Y bueno, el grado de detalle que tiene nuestra figura de Goku Ultra Instinto está muy bien trabajado, muy bien logrado. Y algo muy peculiar que tienen nuestras Banpresto es que siempre vienen perfectamente bien equilibradas por medio de los postes y la base. O sea que no hay ningún problema en que nuestra figura se llegue a caer. Y bueno, el precio actual de nuestra escultura de Goku Migate no Goku o Ultra Instinto ronda desde los 600 hasta los 850 pesos mexicanos. Recuerden que siempre nuestra figura debe tener el sticker dorado de la Toei o en su defecto cualquier otro tipo de sticker de cualquier otro tono, pero tiene que ser de la Toei, ya que estas piezas llegan a tener muchas figuras pirata. Bueno, espero les haya gustado el video revisión, espero compartan con todos sus amigos, suscríbanse al canal y visiten nuestra página de Facebook y de Instagram, Colecciones Dragosaurio. Nos vemos en otro video, amigos.